La regidora Celia Carolina Valadez Beltrán, que pertenece a la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, nos informó todo sobre cómo va el tema del aumento de tarifa del transporte público en la capital, a qué se ha llegado, ya que esta información no pudimos obtenerla de su presidente, Mariel Padilla. La última comisión que tuvimos de movilidad y transporte, se acordó que íbamos a tener una mesa de trabajo. Sin embargo, todavía no nos mandan llamar a los integrantes de la comisión a esa mesa de trabajo. Desconozco el por qué, tanto el presidente como el secretario, que son los que pueden convocar a comisión, no han tomado las cartas en el asunto. Sin embargo, sí he escuchado que se quiere por parte de los transportistas aumentar. Hace como un mes tuvimos el acercamiento con las autoridades de la ciudad de León. Yo pensé que ya íbamos a entrar en el tema del transporte, sin embargo, sigue todo detenido. No desconozco la razón, sí, porque realmente la ciudadanía necesita mejorar el transporte. Sin embargo, recordemos que no se han cumplido los acuerdos del 2018. Estos acuerdos, señaló la regidora, trataban sobre poner más paradas en la ciudad, mejorar y darle mantenimiento a todas las unidades, al igual que poner más camiones a disposición para los usuarios, ya que las rutas de la zona sur no están completas y tardan en llegar las unidades de transporte a su destino por esta problemática. Era mejorar las unidades, nuevas paradas, que son las que yo considero más importantes, y más unidades, porque por ejemplo en el Manantial y para Puentecillas pasan cada 30 o 40 minutos. A Santa Teresa también son muy tardados. Entonces los concesionarios se comprometieron a mejorar las unidades, a meter más unidades. Entonces recordemos que no deben de ser unidades nuevas así de lujo. Nosotros con la ciudad de León se platicó que podíamos adquirir los de León, porque en León pues tienen un sistema súper de primer mundo, casi así, bueno, porque ellos nos lo hacen saber. Entonces podremos adquirir esas unidades que a los de León, no que ya no les sirvan, sino que para mejorar las que tenemos aquí, porque hay unas muy muy viejitas y los accidentes que ha habido, el de Ashland, que recordemos que se le salió el chasis, no sé cómo se llame. Entonces son unidades muy viejitas. Entonces yo estoy a favor de que se mejoren las unidades, pero no estoy a favor de que se afecte tanto la economía de los capitalinos. Y aquí va lo peor, porque el pasaje del camión puede que suba no uno ni dos, hasta 4 pesos. Es decir, nos va a costar ya 11 pesos el pasaje. Todo porque no se ha hecho nada al respecto, para ponerlo en orden por parte de Mariel Padilla. Quieren subirlo 4 pesos. Entonces yo creo que los ciudadanos no merecen ese aumento, sin que se les haya tanto mejorado las unidades, como más horarios y como un servicio digno para la cantidad de la que lo quieren subir. Entonces yo estaría a favor de 1 o 2 pesos máximo, pero con la condición de que se mejoren. Entonces eso es lo que yo espero, y pues solo estamos esperando a ver qué dice la comisión, la quien dirige la comisión. Yo no tengo mucho acercamiento con la regidora que preside la comisión. Sin embargo, voy a tratarlo de cabildear para ya sacar el tema, porque sí es algo que tiene a los capitalinos en una incertidumbre, y no queremos amanecer con un día que ya esté el transporte aumentado y la tarifa más alta. Entonces se tiene que ir trabajando, y los concesionarios yo creo que también tienen que poner mucho de su parte, no solo es el ayuntamiento, sino los concesionarios. Pues esperemos que pues pronto salga más que nada el beneficio para los capitalinos. No hay acercamiento, no hay interés ni iniciativa, y sobre todo
no hay compromiso por parte de Mariel Padilla, presidente de la comisión. Así nos lo hizo saber la regidora. Y falta de compromiso más que nada, porque bueno, yo no soy nadie para juzgar ni para hablar mal de las personas, pero sí creo que estamos aquí por algo y que debemos de hacer nuestro trabajo, no solo para beneficio propio, sino que estamos aquí para servir a los ciudadanos que votaron y confiaron más que nada en su proyecto, que fue es el que el Partido Acción Nacional, que es el que está gobernando. Yo creo que es el que debería de tener más preocupación y más compromiso con los ciudadanos. Entonces, realmente desconozco por qué no tiene ese enlace más, o sea, esa comunicación más fácil para como con nosotros como regidores y como con la ciudadanía. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, Carla Pérez.